Sucia, pero tenemos bembé en la urbanización esta tarde, así que ¿qué va a pasar? Que hay un bañito gato, voy a ver para el bembé. Puede ser que les pueda grabar algo más. Me pongo cómoda porque esta ropa me queda, me siento apretada y estoy toda llena de polvo. Estuve moviendo y sacando cajas y todas estas cuestiones que hay en los programas federales, que me tienen que estar archivando. Me siento toda llena de polvo, toda brillosa. Miren para allá de esta frente, como la tengo brillosa. Pues nada, voy para casa, no tengo que recoger a mis hijos, so estoy en casa como en menos de una hora, como en 40 minutos, porque ya Ramón los buscó. Ellos estaban en la escuela hasta el mediodía, estuvieron tomando los finales. Bueno, podían salir antes, pero Ramón no podía buscarlos antes. Y sí, de que no iba a venir, de que les dije en el video anterior que no iba para la escuela hoy, pues no quedarse en casa sin hacer nada, se fue para la escuela a socializar, como si tuviésemos el tiempo de socializar. Anyway, estuve tanto tiempo encerrada que ahora cualquier día quiero ir a la escuela. Bueno, ya estoy ready para irme para la calle. Barata es barata porque me dura hasta el pelo, pero... Ya, Roy, Ramón, ¿cómo quedé? ¿Me voy a ir así? Como está lloviendo, me voy así. ¿Ahí? Vente, Loki. Vamos a dejar a papá tranquilo. Vamos para abajo a lechonear. Vamos para abajo a lechonear. Voy a buscar la computadora. Tengo un reguero en la cama porque me acosté un ratito a descansar y la baraté. Ay, estoy muy cansada, pero me voy a ir a socializar con los vecinos un ratito. Hay actividad aquí en la organización, como les dije ahorita. Es nada, es que ellos inventaron algo ahí de... Bueno, me voy a poner el reloj para que me cuente los pasos.
una actividad aquí como que de compartir. Entonces, pues es hoy y mañana. Te vestiste, déjame ver tu ropa. Pero te dije Mahón. Mahón corto. Y a ver comida, a ver música. Pero la comida voy a tener que comprarla. A ver, tengo que comer. Aquí mismo. Te voy a grabar un poquito para grabarles hoy algo diferente, porque de verdad que estos días aburridos míos. Estoy yendo aquí, así me voy. Con el mismo moño que llevo desde ayer. Con estos mamones y esta bota. Así me voy para la calle. Miren, así están mis labios aún. Oye, tienen crema. Pero el color es el color de mis labios. Lo que tengo es crema. Ay, Dios mío, la estoy utilizando. Tengo la crema, no tengo el lo del labio como tal, el lipstick. Ese cremita no. Tengo la crema como tal. Y es la Aquaphor. De la urbanización, ahí hay canchas de tenis, cancha de baloncesto. Bueno, aquí está la piscina. Aquí está ahí abajo está el gimnasio. Y arriba hay como un gazebo. Así más o menos sería un lo que se dice una urbanización con control de acceso, casi todas, no todas. Como que las más recientes son así con piscina, con áreas recreativas, como parques comunes y cosas así. Acá, en el área acá, están los, hay como unos columpios y unos asientos y cosas así. Bueno, venimos a comer. ¿Esto es normal? Ah, arroz con gandules, pernil y codito. Yo sí me lo comí bajito. Estamos todos en familia aquí, salimos a comer afuera. La música, la tarima está ahí. Voy a empezar la música en vivo. ¿Cómo es? Escucha, Ramón. Por lo menos una residente, pero yo no la conozco. Se me arremaba. Miren, miren lo que me regaló el alcalde otra vez. El Santa del alcalde. Por si no teníamos hand sanitizer.
Uy, qué bonito. Miren. Échale, Ramón. No, no, no vayamos levilla. ¿Ah? Ya le dan mascarilla esa y estamos tú y yo solos. Mira los arcos. Ay, mira Santa. Hay muchas casas decoradas bonitas, miren. Yo tenía aquella corona, pero la boté. ¿Qué? Esa corona, la teníamos, ¿te acuerdas? Y en una recogida yo recojo botando. La boté. Por aquí adornaron todo el resto con mira. ¿Con Grinch? Te pusieron como un resto de nieve en el frente, le pusieron las bombillas que bajan. ¿Todas las casas? No, casi todas, ¿no? Sí. Pues hay varias, mira. Mira, ahí está, hasta aquí puedes ver dos. Mira, puedes ver tres. A ver. Casi todas había adentro, están igual. Todas tienen el coso en la... Creo que están, ¿verdad? Parece como si estuviesen... Están bien bonitos. Esta es la llorada que nos iban a vender cuando estábamos buscando. La que está, la que queda, esta no, la que queda detrás de esta. Esa casa, ah, miren esto, miren esto. Jabón, tirame una foto ahí. Me tiene una foto. Una foto aquí en este arco. Y no sé si estaban mirándome por la ventana. Es a rayo, quítale en el micrófono. En serio. Que vinimos caminando. No hay dónde estacionarse. Claro que sí, todo esto es parking. ¿Ah? Esto es parking por ahí. En serio. ¿Y si estaba ahí con nosotros y dijo yo tengo un sueño y se fue? Changa. Llego por esta parte social. Pero yo también estoy cansada. Ya es hora de dormir. Es hora de acostarnos. Voy a ver un café. ¿O tú quieres un café? Nene, pero ¿qué es? Cansado. Dios mío. ¿Cómo es que se dice cuando están así? Está a las 5. Encantas por ahí. Ay, sí, esta madrugada. Mira estas palmitas, qué bonitas se ven. Yo quiero las mías de la piscina, así mismo como esa, despeluzada. Miro, qué bonita. Esta casa estaba, le hicieron un montón de espacio. Qué bonita. Pero si es que esto está mojado, si yo me llevo a caer aquí. ¿El piso no pasa? Mi comunidad, hasta yo estoy en mi calle. ¿Tú te diste cuenta que las bombillas de nosotros de las no prenden? ¿Qué es la de esto? Las bombillas de los altos. ¿No prenden? ¿No prenden? ¿Se apagaron? ¿Se fundieron? No sé qué le pasó. ¿Qué porquería? Las más caras que costaron. Yo no había visto esto. Está bonito, sí. ¿El que corre? ¿Qué le pasa? Sí, parece un esto. Una serpiente. Ramón me puso el welcome. Esta alfombra se moja, ¿qué pone? Qué bonito. Aquí te da besito. Dame un besito, un besito. Ay, qué ricos esos besos de mi gordón. Vete, muérdelo, 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 muérdelo. Cuando no tengo idea de dónde ir, pues miren, aquí me deja saber, más o menos. Vamos a ver, empezamos por la junta. En la junta dice: disfrute y aprende sobre el cultivo y procesamiento de granos de café en Hacienda 3. Ay, mira, esto está chévere. Quiero ir en Hacienda de café. Entonces te supone que te ponchen, ¿verdad, Ramón? ¿Dónde tú vas? A los sitios. Cuando tú vas a los sitios, te lo ponchen el librito. Yo no sé, ¿verdad? Pero no, pero yo creo que había una forma de te ponchar. No, es que hay naranjito. Entonces, miren,
En Naranjito, que es mi pueblo, está el Mirador Las Lágrimas. Cuando tú matas a uno de los este no sé dónde es, pasatiempo, que no sé qué es eso. Ah, el rancho de las longanizas en Don Nando, esto es en mi barrio, en Cedro Arriba. Vamos a ver tu alta. Refugio de vida silvestre en La Plata. Nada, aquí puedo sacar para dónde ir. Pedir de ustedes aquí en este blog más número 17. ¿No vas a hacer café? ¿Tú quieres café? Ah, yo pensé que te lo estaba haciendo, que tú hacías. Ay, me canso. ¿Quieres? No haga. Estoy tan cansada, quiero que tú lo hagas. Tú dijiste, tú quieres café. Se te olvidó, estás tan cansada que se te olvidó que me acabas de decir que si yo pues, quiero café. Pero tú me puedes, no, yo no me puedes ofrecer. ¿Tú yo, lo quieres? No, pero yo no quiero. Ay, no, vamos a ver. Madre mía. Bueno, mi gente, es que sí. Ahora sí. Me despido de ustedes. Hasta otro video más. Bye.